Empezamos con los ingredientes de nuestra ensalada de boliches de bacalao, boliches del Pilar, estoy ya cruzado, y bacalao en salazón. Tenemos aquí 400 gramos de boliches del Pilar ya cocidos. Además, 200 gramos de bacalao, de palitos de bacalao que estaban en salazón y que han estado en remojo. Ahora os contaremos un poco el remojo del bacalao y si merece la pena comprar ya desalado o en remojo. Tomates, pimiento verde, zanahoria, cebollica, aceitunas verdes, piparras y alcaparras como encurtidos, que le sientan muy bien siempre a la ensalada de legumbre. Y luego vamos a hacer una vinagreta muy aromática, muy ligera y con toquecito dulce con mandarinas, es cierto, no es de aquí, un vinagre recio de pueblo, que sí que es de aquí, perejil, toquecito de miel, que también es aragonesa, por supuesto, vaya miel que tenemos en Aragón. Así que con todos estos mimbres, como no, con un buen aceite de oliva virgen extra, es que es muy difícil que no salga mal la cosa. Primero de todo, lo que vamos a hacer es escurrir el bacalao. Fijaos, estos son palitos de bacalao de los que encuentras en salazón, completamente conservados en sal y con un exceso de sal brutal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cogerlos, meterlos en agua fría y cambiar dos veces cada 6 horas, cambias el agua. 6 horas cambias, 6 horas cambias. Hay una espumilla que se forma arriba cuando llenas de agua fría que te dice si queda mucha sal o no. Cuando ya rellenas de agua y no aparece espumilla arriba, es que ya no le queda sal. Pero al final, ¿sabéis lo que funciona? Esto. Esto sí que es infalible para saber si hace falta un remojo más o no. ¿Pruebas? Está perfecto en su punto de sal. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y ya lo tenemos. Es un pescado que ya está cocinado, en cierta manera. La sal lo ha curado, como el jamón, o como un salmón, o como tantas otras cosas que hemos cocinado con sal. No hay temperatura, pero la sal también cocina. Así que no lo vamos a cocinar, va a ser un poco como la esqueixada de bacalao típicamente catalana, pero la vamos a hacer con versión aragonesa, con ingredientes aragoneses. Muy bien, ponemos el bacalao, que está perfecto, a secar. Ya no queremos el agua del remojo, solo queremos quedarnos con el sabor del bacalao. ¡Qué bonita película! Y lo que os estaba diciendo, ¿merece la pena comprar el bacalao salado y ponerlo tú a desalar? Sin duda alguna. Si tenéis tiempo, por supuesto, porque el bacalao que te venden desalado, que en caso de emergencia no está nada mal, no tiene ni la mitad de sabor. Está mucho más sabroso este, tiene un sabor mucho más intenso. Así que por mi parte, si podéis y si tenéis tiempo, sin duda alguna que merece la pena. Bueno, por aquí, papel de cocina. Ya sabéis que lo reivindico siempre, el papel de cocina, que es algo que tenemos para secarnos las manos y poco más, pero es que nos sirve también para los alimentos. Es algo maravilloso. Muy bien, envolvemos con abundante cantidad de papel de cocina para que se quede esto deshidratado y nos quedamos con el bacalao secote pero sin agua. Muy bien. Esto por acá. A continuación también, fijaos, vamos a picar los ingredientes. Y lo primero de todo, que hay mucha gente que me lo dice cuando cocino para ellos, Iranzo, la cebolla es que me resulta muy fuertota. Me gusta el sabor, pero la cebolla cruda no puedo con ella, me cuesta mucho. Trucos para que la cebolla no te sepa tan fuerte. Vais a ver trucos que te dicen, métela al microondas durante un minuto. A mí me parece un crimen, porque estás matando un poco, estás cocinando la cebolla. Si la quieres cruda, no es precisamente lo más apropiado. Hay gente que te dice, métela al congelador durante 20 minutitos, la semicongelas. Yo os digo que si no te gusta el sabor de la cebolla cruda, hay una técnica que funciona de maravilla para quitarle el fortor. Ya que estamos haciendo un plato aragonés, vamos también a decir palabras aragonesas. Y yo creo que una de ellas, fortor, está en el podium. Así que cortamos en juliana la cebollica. Y para ya el simple hecho de cortarla con antelación, le quitas mucha fuerza. Si eres muy delicado, muy delicado, la pones en agua con hielo y también le estás quitando una barbaridad de fuerza, seguro. O sea, ya no sabes ni la mitad de fuerte. Pero si no, la pones ya, la comienzas a marinar con la vinagreta. En este caso simplemente le voy a poner un poquito de zumo de mandarina. Y este simple hecho, que por cierto es bastante mexicano, cítricos y cebolla, le estás quitando ya toda la fuerza con esto. Y a lo que terminemos la receta, os garantizo que la cebolla no va a picar. Y aunque te resulte muy fuerte, te siente mal, de esta manera vas a poder comértela tranquilamente. Palabra de la pera limonera. Si no funciona, al director le tenéis que reclamar, ¿eh? Yo no he sido. No, pues en serio, que sí que funciona. Bueno, por aquí mientras tanto trabajico de cuchillo, pero os quería hablar un poco de los boliches. Mirad, son boliches que ya están cocidos, son una auténtica maravilla. Los boliches del Pilar tienen como una manchica ahí. Cuando están secos, lo que pasa es que estos ya están cocidos. Parece que tengan, si no te has tomado la medicación ese día, pues es un poco la imagen del manto de la Virgen con la aureola. Y entonces por eso se llaman boliches del Pilar.
la historia es bonita, ¿no? Y luego ya te tomas la medicación y dices, pues unos boliches con una manchica bien ricos están, que es lo más importante, y encima reivindican nuestra localidad, con lo cual Boliches del Pilar le seguiremos llamando. Yo ahí no veo nada. Pero bueno, se lo das a Iker Jiménez, te ve ahí la Virgen del Pilar y los apóstoles, si es preciso. Ponemos por aquí con un poquito de líquido de cocción de la conserva. Hemos mirado la etiqueta del envase y ¿qué ponía? Agua, sal y antioxidantes. Escurro, pero tampoco lavo demasiado, con lo cual no hay problema. Mira, la zanahoria, picamos tal que así, cogemos el procesador, es un cortecico que me encanta, este, y metemos por aquí zanahoria, las aceitunas también quedan picadas de maravilla con el procesador, así que echamos las aceitunas, y eso que nos ahorramos de trabajar a cuchillo. Le damos cañeja y dejamos que esto se quede granulado, pequeñito. Ahora. Buah, es que queda perfecto. Es imposible conseguir esto con el cuchillo. A menos que seas un ninja, es muy difícil de conseguir. Así que, oye, si lo consigue la picadora, nos aprovechamos. Ponemos por aquí y vamos metiendo ingredientes fresquitos. No vamos a desaprovechar nada por eso, ¿eh? Bueno, la historia es que en una ensalada de legumbres, siempre, objetivo prioritario, como son tan mantecosas y son contundentes las legumbres, pongáis lo que pongáis, ponedle mucho vegetal crujiente, ingredientes frescos, encurtidos, vinagretes en general y alguna fruta. Creo que cumplimos con todo, así que dejadme trabajar un ratico con el cuchillo, pimiento verde, los cherries, las piparras, etc. Y volvemos con la emulsión, con la vinagreta. Va a ser emulsionante. Hasta luego. Venga, ya tenemos aquí bien puestecicos todos los vegetales. Hacemos recuento. Estoy picando las piparras con pepita incluida. El rabico se lo voy a quitar, que no quiere decir que lo tire porque soy bastante zoquete y me como el rabico de la piparra. Siempre que vamos por ahí y hay piparras de por medio, el Menda se come las piparras que se va dejando la familia. Ponemos piparra, pimiento verde, tomatico y alcaparras. Las alcaparras ya sabemos que tienen tantos amigos como detractores. A mí me flipan. Así que empezamos a poner alcaparras, piparras, todo termina en arras hoy, pimiento verde y tomatico cherry, por lo dicho. Bastantes ingredientes crujientes, refrescantes, que atenúen un poco la mantecosidad o la pesadez de la legumbre. De esta manera te la comes tan tranquilo. Muy bien, esto guardamos por acá. Y ahora lo que hacemos es atacar con la vinagreta. Menudo pedazo de vinagreta que nos vamos a marcar. Vamos a poner un poquito de vinagre recio de pueblo. Es bastante recio, ¿eh? Cuidadín con él. Perejil. Ponemos también unas semillicas de sésamo. Ahí está. Un buen pellizco de sal. El bacalao no estaba salado, ¿eh? Estaba perfecto para comer. Aceite de oliva virgen extra. Más o menos doblamos la cantidad de aceite que la de vinagre, que es un vinagre muy recio, y ponemos también un poquito de zumo de mandarina. Esto es, joder, qué bien, qué gustico da. Madre mía, de media mandarina todo el zumo que sale. Y un toquecito mínimo de miel. Ahí está, como una cucharadica, lo suficiente para endulzar con una miel maravillosa, que esta vez viene del Prepirineo, de las Cinco Villas. Así que emulsionamos, movimientos decididos, pero sobre todo, lo más importante cuando hacemos una vinagreta, sexys, movimientos sexys, es así como deben de ser. Y una vez que tenemos esto emulsionado, aliñamos nuestra vinagreta. Primero así, dejando que todos los ingredientes se embeban de esa maravillosa vinagreta. Y luego, si hay que dar vueltas, que hay que darlas, lo hacemos con movimientos muy suavecicos. Esto es como cuando tienes el potaje recién cocido y decimos, con movimientos de vaivén, nunca metéis un cucharón y remováis. Pues esto es lo mismo, aquí no queda otra que meter un cucharón para entremezclar todos los ingredientes, pero hay que hacerlo con mucha delicadeza, amigos de la nave del misterio, en esta ensalada de Boliches del Pilar, amigos. Así que ahí lo tenemos, joder, qué perfume sale, se me está haciendo la boca agua, la vinagreta ha sido maravillosa. Bien, nos falta el bacalao, no se me ha olvidado, ¿eh? Para nada. Lo que hacemos es plato muy generoso, esto es para compartir, ¿eh? Ponemos la ensalada de Boliches del Pilar, cantidad generosa. ¡Uy, qué maravilla de ensalada, qué rico que va a estar esto, por Dios!
me encanta la legumbre, no puedo evitarlo. Y así, con todos estos colorinchis y con todas estas vitaminas y sabores, todavía más. Vale, a continuación, nos vamos a dedicar al noble arte del desmechado del bacalao. Vamos a deshebrarlo, que es como se pone la esqueisada. Vamos a esqueisar el bacalao, en definitiva. Así que, papelico ya no lo usamos, el papel de cocina, sacamos todos esos bastones de bacalao que ahora sí que están deshidratados y vamos estirando, sacando tiricas, tal que así con la mano. Es un deporte bastante noble y entretenido. ¿Por qué? Porque vas desmechando el bacalao y cuando te aburres o te agobias, pues coges un hilillo y te lo comes. Inquietante, ¿no, amigos? El bacalao desmechado. Pues lo vamos a repartir por toda la ensalada. Uy, voy a dejar de hablar de así, que es muy irritante. Vamos a poner todas estas miguitas de bacalao. Ay, Iranzo. Vamos a ponerlas repartidas encima de toda la ensaladica, ¿eh? Cantidad generosa, pero tampoco que tape todo, porque la verdad es que la ensalada también está bonita, ¿eh? Es para verla. Muy bien. A continuación, le vamos a poner un poquito más de vinagreta para que caiga encima el bacalao, que no esté así tan secote. Venga, tacatá. Y una vez que tenemos también el bacalao brillante y jugoso, repartimos unas hojitas, unos brotecicos tiernos de perejil, bien molón, y chan, ta, ta, chan, de alcaparrons, como gustan los alcaparrones. Son bonitos, tienen un sabor marciano, no a todo el mundo lo gustan, pero como el que cocina hoy soy yo y a mí me encantan, ponemos por aquí unos alcaparrones. Y ala, ya lo tenemos listo. ¿Qué os parece esta ensaladica? La verdad es que está bien molona. No la toco más, que estoy ahí rizando el rizo. Ensalada de boliches del Pilar con bacalao desmigado. Una auténtica pasada. Delicioso, amigos. Inquietante a partes iguales.